Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. El día de hoy tenemos de nuevo el placer de tener con nosotros en el estudio al padre Juan Puigbo. Buenas noches, padre Juan. Buenas noches, Luis. Qué encantado, qué bueno que estamos aquí. Gracias por estar aquí. Y este día queremos reflexionar sobre el rol de nosotros como padres en la educación de los hijos. Entre las misiones más importantes que tenemos como padres, o como padres, la más importante precisamente es la educación de nuestros hijos y queremos profundizar sobre este tema. ¿Por qué es importante, padre, hablar de esto? Bueno, realmente... Eh no es solamente tener los hijos, ¿no? En la labor co-creadora que los papás tienen con respecto a Dios, no es solamente el tener los hijos, sino es educar los hijos, es una responsabilidad y educarlo responsablemente, ¿no? Eh, Pablo VI hablaba de la paternidad responsable, no solamente en el tema de la, de la creación, ¿no? sino en el tema de la educación de los hijos. ¿Y por qué es importante? Bueno, fundamentalmente porque los hijos son la prolongación de los padres y porque los hijos son los que, el futuro, digamos, de, de, la, de cada sociedad concreta. Entonces, de la educación de cada papá dependerá el futuro de cada sociedad concreta. Claro, sin duda que ahí está... La, la semilla de lo que es las generaciones de los próximos católicos, las generaciones de la sociedad. Y una misión importante tenemos como esto. A, a menudo menciono yo que a veces como inmigrantes hispanos venimos a este país con el afán de darle a nuestros hijos lo que no tuvimos, pero se nos olvida darles lo que sí tuvimos. Y ese creo que puede ser uno de los errores más grandes que cometemos como padres. A mí me preocupa enormemente ese tema. Es decir, que creamos que como nosotros no tuvimos cosas, entonces, si le damos a nuestros hijos esa cosa, lo vamos a hacer más felices a ellos. Entonces, educamos a los hijos en un asunto de dependencia de tener cosas. Cuando los hijos se nos escapan de las manos porque no somos capaces de controlarlo, porque los hijos piden cada vez más y más, entonces, bueno, ahí sí nos preocupamos, ¿no? Y no sabemos cómo redireccionar la situación. Yo creo que no se, no se trata de un asunto de que tengan lo que no tenemos. Efectivamente, lo que tú dices, que tengan lo que sí tenemos. Lo que ocurre que es que es más fácil darle a los hijos Cosas materiales que darle valores. Es decir, representa menos tiempo realmente. Tú vas a la tienda, le compras lo que el niño está llorando y pide y, y ya saliste del problema. El asunto es que se genera a la larga un problema muchísimo más serio. Yo tengo casos concretos en nuestro centro en Washington de papás que vienen desesperados y lo que dicen es lo siguiente: Pero si yo le di todo a mi hijo, no sé por qué me salió así. Justamente eso. Porque lo que le diste no fue todo lo que tenías que darle. Le diste cosas pero no le diste lo fundamental, que es una vida cargada de valores y llena de asuntos útiles para la vida a la larga. Frecuentemente se dice que terminamos siendo padres sin un manual de cómo educar a esos hijos y realmente no sabemos qué tenemos que hacer con ellos. ¿Cómo podemos aprender qué es lo fundamental que tenemos que hacer en la educación de nuestros hijos? Bueno, yo creo que tampoco se puede resguardar uno con decir es que nadie me enseñó a ser papá, porque también es verdad que nadie nos enseña a ser personas, nadie nos enseña eh, a tener experiencia en un trabajo, es decir, la vida se va haciendo. Otra cosa también cierta es que cada hijo tiene su personalidad. Lo que tú usas con un hijo no es lo mismo que sirve para el otro hijo. Y si tú lo sabes por experiencia y todas las personas que nos están escuchando saben que es así. Entonces, no hay una, digamos, como un, un reglamento, un manual. Lo que sí es cierto es que hay valores universales. Hay situaciones concretas que decir, son así. Por ejemplo, el valor de ser honesto es algo que no se discute. El valor de la verdad, el valor de la fidelidad. Diferente será la, la forma como se implementa, cómo se vive. Entonces, es cierto que no existe el tal manual, pero sí existe unos valores, es decir, unas coordenadas concretas por las cuales debemos eh, educar a nuestros hijos. También es verdad que eh, nosotros inmigrantes empleamos muchísimas horas eh, fuera de casa. Entonces, cuando regamos, regresamos a casa, nuestros hijos están entretenidos con los juegos que le compramos y mejor así, porque así que no nos fastidien, no nos molesten, porque nosotros venimos cansados del trabajo. Realmente habría que enfocarse o reenfocarse y ver cuál es la misión fundamental que tienen los padres. Realmente la misión fundamental que tienen los padres no es darle cosas a los hijos, sino es educar a los hijos. Es decir, también es verdad que los hijos necesitan cosas para poder vivir, el vestido, en la escuela, los cuadernos, los libros, pero la otra cantidad de cosas no son completamente indispensables. El juego del Nintendo puede ser bueno o puede ser muy perjudicial. El celular del niño a los 13 años puede ser bueno o puede ser muy perjudicial. Entonces habría que balancear y saber realmente qué es lo que le damos a los hijos en cada momento y por qué se lo damos. Cuando decimos educar a los hijos, decimos educarlos para qué. Yo creo que es fundamentalmente para que sean personas. Es decir, para que él sea un caballero, sí, para que sea varón completo y ella para que sea mujer, para que sea dama completa. Eh, educarlos para que sean personas, fundamentalmente. Obviamente con eso viene educarlos para que sean hijos de Dios y por tanto buenos católicos. La fe luego será un, un factor importantísimo en el ser persona. Pero es educarlos para que sea una persona llena de valores completos, correctos, íntegro, de tal, de tal manera que la persona luego pueda desarrollarse en la vida al máximo de sus habilidades, actitudes y aptitudes. Uno a veces compra muchos productos como padre para que estimulen el cerebro del niño, para que el niño sea más inteligente, para que desarrolle su conocimiento y todas esas cosas. Yo a veces digo que hace falta tener algunos productos, no sé si existan, para que desarrollen valores como la honestidad, como el respeto y estas cosas. Pero esos no existen en la televisión, los tenemos que enseñar nosotros. Eh, Tú sabes el dicho ese que dice a Dios rogando y con el mazo dando, sí, ¿verdad? Claro. Muchas veces invertimos mucho tiempo en rogando a Dios, pero no le damos al mazo. Uh -huh. eh, es decir, es verdad que quisiéramos tener un producto mágico, pero ¿qué tal el ejemplo? Es decir, muchos, nuestros hijos son un reflejo de lo que son los padres, es que es así. Tú ves a los padres, perdón, tú ves a los hijos y ya sabes qué padres tienen. El ejemplo de los papás es fundamental, obviamente, entonces, para la educación de los hijos. Por ejemplo, si el papá llega todos los días cansado, gritándole a su señora porque quiere que le tenga las tortillas calientes encima de la mesa. El niño aprenderá a gritarle a la mamá, que le tenga las tortillas calientes. Y si no le grita a la mamá, le gritará a la hermana y después le gritará a la esposa. Uh -huh. Es decir, que lo que nosotros le enseñamos a los hijos, más que con las palabras, con el ejemplo, es lo que ellos van a copiar. De hecho, me acuerdo que un día eh, mi, una amiga, una gran amiga, me dice, oye, mi hija me mandó a callar, me dijo el otro día, cállate. Y yo la regañé muy fuerte. Pero después me puse a reflexionar, ¿y dónde habrá aprendido eso? Si esa niña nunca sale de casa porque está muy pequeña, tiene tres años. Claro, lo aprendió de su propia mamá, que ella me dice: es que yo digo mucho, cállate cuando veo algo que no me gusta o cuando veo que las niñas se molestan. Entonces, claro, la niña empieza a copiar. ¿De dónde copia? De los padres. Y efectivamente, los niños copian las primeras cosas que ven y lo ven en el hogar. Tampoco es verdad que toda la culpa es para, para la escuela, ¿no? y sin duda que los hijos decimos muchas veces son como una esponjita y no hay momento que se les escape están viendo todo y están aprendiendo todo entonces amigos no le cambien estamos en fe católica viva y al regresar seguiremos platicando de este importante tema de la educación de nuestros hijos